chicas, ¿qué tal? Bienvenidas a un nuevo vídeo. Bueno, las que estáis siempre por aquí, muchas gracias. Como siempre, agradeceros que estéis aquí, que me veáis y me apoyéis. Si sois nuevas por aquí, os invito a que os quedéis, a que le echéis un vistazo al vídeo, a que veáis mis otros vídeos y si os gusta, a que os suscribáis al canal, porque me encanta ver cómo crece esta pequeña familia y no cuesta nada, es gratis y a mí me hace mucho bien. Bueno, lo primero que deciros es que no hagáis caso de mis uñas porque las tengo fatal, no me ha dado tiempo a hacérmelas, pero quería que tuvierais un vídeo porque entre las vacaciones, que he estado más ausente y tal, pues no quería que pasara tanto tiempo sin que tuvieseis un vídeo. Aparte tengo muchas cosas que enseñaros y no quiero que se me vayan acumulando. Entonces, pues eso, que no me ha dado tiempo a hacerlo, que no me miréis mucho las manos. Y nada, hoy os traigo un vídeo de un haul de maquillaje, ¿vale? Básicamente es todo o casi todo, bueno, maquillaje y tratamiento o cuidado personal. Y todo lo que os voy a enseñar son los regalos que, que me han hecho, ¿vale? Ahí en Londres, pues mi familia, mis cuñadas, mi madre, mis hermanos. Entonces, todo lo que os enseño hoy son regalos, ¿vale? Luego ya os haré otro haul con todo lo que he comprado yo, pero lo que os enseñaré hoy todos son regalitos, ¿vale? Pues nada, vamos a empezar. Parece empezamos por este barquito súper cuco, súper mono. Este me lo regaló mi cuñada, la hermana de mi hermano pequeño, Nejua. Y bueno, ya lo habréis visto en un vídeo que puse, un vídeo hace una semana o así, que es, bueno, un día que estuvimos en casa de ellos, el recibimiento que nos hicieron. Os lo dejo por aquí arriba por si no lo habéis visto. Y si no lo habéis visto, cuando acabéis este vídeo, clicáis y lo vais a ver. Y ahí os enseñaba pues, los regalos que nos hicieron tanto a mí, como a mi madre, como a mi marido, como a mi hijo, ¿vale? Y bueno, aquí os los enseño más detalladamente. Todo viene con este barquito que, como veis, no he querido dejármelo ahí, lo he traído también. Luego viene una pastillita de jabón, Ginger Rose, una pastillita de jabón. Viene la esponjita para la ducha en forma de rosa. Luego viene un exfoliante, un body scrub, un exfoliante que vamos a abrirlo a ver. Bueno, está precintado, no lo voy a abrir porque de momento no lo voy a usar. Pues eso. Luego vienen unas sales para el baño, un paquetito de sales. Están pegados con la silicona. Luego, ¿esto qué es? Un body wash, o sea, un gel de baño. Y esto es una loción de baño, ¿vale? Y nada, esto pues eso, lo que os digo, me lo regaló, bueno, mi hermano y mi cuñada de recibimiento, digamos, cuando llegamos a su casa. Y por otra parte os enseño este, os lo enseño con esta mano que me da vergüenza, esta barra de maquillaje de Kiko, es esta, ya la he usado, de hecho es la que llevo hoy puesta, y la verdad es que es un tono más blanco de mi piel, digamos, es un tonito más blanco, pero una vez, o sea, cuando te lo pones se ve súper blanco, pero una vez se asienta en la piel no queda tan blanco, la verdad. Y me gusta mucho, es muy cremoso. Yo que tengo la piel seca me va muy bien este tipo de sticks. Y bueno, este me lo ha regalado mi prima cuñada, Ipsisem. Y nada, pues eso, una barra de maquillaje. Luego, por otra parte, tengo este spray, bueno, este spray de Victoria's Secret. Este, que creo que es una edición así de Navidad. Creo que es una edición de Navidad, huele súper bien. Y este me lo ha regalado mi madre. Tengo bastantes de estos todavía por gastar. Y la verdad es que se me olvida de echármelos. Y mira que huelen bien, pero se me olvida de echármelos. Y nada, esto mi madre, o sea que es súper chulo también. Luego sigamos por mi madre, ya que estoy. Me ha regalado esta crema. Bueno, no es una crema, es una espuma limpiadora. Con extracto de baba de caracol. Y bueno, me la ha comprado y mi cuñada también se compró la misma y ella ya la ha probado y dice que va súper bien. Yo no la he estrenado todavía, viene precintada. Y nada, esto estaba de rebajas, costaba 6,50 libras y se quedó en 1,95, o sea que súper bien. Y luego de la misma, no os lo he dicho, es de la marca Mizone. No la conocía, pero bueno, no sé. Tiene buena pinta, la verdad. Y luego, de la misma marca, Mizone, esto no lo he abierto siquiera, o sea que lo vamos a abrir juntas. Este contorno de ojos, a ver si puedo. Es un contorno de ojos y bueno, también con baba de caracol. Viene así, no sé si viene precintada, sí, también viene precintada, no la voy a abrir porque estoy usando otra. Y viene con su espátula también,
por si te lo quieres aplicar con espátula, que yo me lo aplico directamente con el dedo, pero bueno, viene con la espátula por si lo queréis aplicar con espátula. Y esta costaba, a ver que lo ponga, costaba 15 libras y se quedó en 4,50. Estaban súper rebajados, o sea que súper bien. Luego a mi marido le cogí, esto se lo regalé yo, le cogí este pack de L'Oréal. Esto es una crema hidratante. Es de la gama L'Oréal Men Expert. Es una crema hidratante. Luego viene, era un pack de tres. Luego viene esto que es, creo que es para después del afeitado. Es como un gel. ¿Veis la textura que es gelatinosa? Creo que es para después del afeitado. Y luego esto que es, esto es una crema hidratante, ¿no? Ah, no, es una gel de baño, pero hidratante. Es como una crema hidratante, pero que se pone en el baño. Y esto se lo regalé yo. Y luego, a mi marido también, mi hermano y mi cuñada de pequeño, y Sofía y la Neshua, pues cuando fuimos a su casa la primera vez, pues también lo recibieron con esto, entre otras cosas, que si queréis verlo todo está en el vídeo, que os comento que os lo he dejado antes en la etiqueta, pues también un pack de gel de baño y desodorante de Axe, que ahí la marca Axe se llama así Linux o así. Bueno, ahí, digo ahí, pero por si no sabéis dónde he estado en Londres, que mis hermanos viven en Londres y hemos estado pasando ahí unos 18 días. Luego paso con esto, que me lo regaló mi hermano pequeño, y es un pack donde vienen 5 labiales de Revolution Pro. No los he abierto todavía, no sé si los voy a abrir de momento, pero os enseño los tonos por aquí. Son tonos muy rositas y son muy para verano, porque ahora yo estos tonos no los uso. Y aquí están. Son estos tonos. Y bueno, vienen 5 en una cajita. Esto a mi hermano pequeño. Luego, ¿qué más os enseño por aquí? Vale. Este estuche de W7 me lo regaló mi marido. Es un estuche que viene lleno de productos. Y bueno, ahora os enseñaré los productos que lleva. Lleva primero esta paleta de rostro, que son coloretes y iluminador, si no me equivoco. A ver si puedo abrirlo, porque es que todavía no lo he abierto. Vale. Son coloretes todos. Sí. Vienen estos coloretes. A ver. Son colores muy bonitos, la verdad. El único que es así satinadito, bueno, estos dos, este y este, son como satinaditos. No lo podréis percibir ahí, pero son como satinaditos. Esto es una cosa. Luego, ¿qué más viene? A ver. Viene esta paleta de correctores, que tampoco la he abierto. Esta paleta quizá os la ponga en el sorteo, porque ya tengo una paleta de correctores y bueno, ¿para qué tener tantas? Es una paleta de precorrectores o correctores. Viene con su brochita. Y lleva 5 diferentes tonalidades. O sea que está muy bien. Lleva espejito también. O sea que es muy cuca. Se llama Camouflage Kit. Está aquí. Luego venía también este lápiz de ojos y esta máscara de pestañas. Big Lashes. Big Lash. De W7 también, y el lápiz, que no los voy a abrir tampoco, pero bueno, para que sepáis que vienen. Luego viene también este esmalte de uñas en color rosita, súper mono para el verano, que este también seguramente os lo pongan en el sorteo, porque yo esmaltes ya sabéis que uso los permanentes. Luego viene este labial en color como moradito, y este también seguramente os lo pongan en el sorteo, porque estos colores a mí no me favorecen nada. No sé si está abierto, no lo he abierto aún. Os lo voy a enseñar para que lo veáis, pero no lo voy a swatchear ni nada. Un color como muy clarito. Entonces yo cuando me pongo este tipo de colores me hacen como piel, como cara de muerta. ¿Qué más viene? Luego viene este labial, que tampoco, así lo he abierto. Este sí que os lo voy a swatchar porque me lo voy a quedar. De hecho ya lo he usado. Es un color rosita, pero es súper bonito. Ahí lo tenéis.
Luego viene este iluminador, que tampoco lo voy a tocar porque seguramente os lo ponga en el sorteo. Es súper bonito, es como que cambia de color, igual que aquí, pues es igual el iluminador. Y súper bonito, tiene unas partículas como color lila, plata, muy bonito, muy bonito. Me ha gustado mucho. Y luego venía este primer. Hay que removerlo un poco. Bueno, es un primer. Y se llama Cámara Ready. Y es antifatiga y con efecto iluminador. Esto por una parte. Y este estuche me lo ha regalado mi marido. ¿Qué más? Esto ya está. Luego mi cuñada, la Psystem, me ha regalado esta super paleta de BH Cosmetics. Es la Desert Oasis. Es preciosa, preciosa, preciosa. Mirar qué colores. Mirar. Es una paleta de sombras e iluminadores. Esta parte de aquí son iluminadores y esta parte de aquí son sombras. Os voy a hacer algún swatch de este azul, por ejemplo, que me llama muchísimo la atención. Son súper pigmentados, mira. Os voy a hacer este de aquí, que también es como duocromo. Tiene como partículas marrones, depende de cómo lo veas, es dorado, verde, marrón. Es duocromo total, o sea, no sé si lo vais a poder percibir. Pero, ¿veis que depende de cómo le da la luz? ¿Veis? Más verde, más marroncito, es muy bonito. Y ahora os voy a hacer de una mate para que veáis. Uy, esta es muy cremosa. Esta mate es súper cremosa. Mirad qué pigmentación. O sea, he cogido y me he pasado. Mirad qué pigmentación. Esta es esta. De aquí. Es una paleta preciosa, preciosa. O sea, me ha encantado. Ha dado en el clavo totalmente. Y tiene unos colores que son muy ponibles, pero a la vez colores súper llamativos, como ese azul, ese verde dorado duocromo. Colores, bueno, continuemos. Tengo por aquí esta paleta, que es preciosa, lleva 28 sombras. Esta me la ha regalado mi hermano pequeño, Sufian. Es así. Y tiene colores súper neutrales, súper ponibles. Tiene mates, tiene satinados, colores bonitísimos, súper bonitos, vamos, bonitísimos. No sé si se dice bonitísimos, pero mira, qué colores más bonitos, más de cada día, de llevar cada día, de hacerse ahumados súper bonitos, neutrales así para el día a día de ponerte una sombra y salir corriendo. Un espejo enorme, o sea, tiene un espejo enorme y me ha encantado. Esta es de la marca, a ver, A Little Something, se llama así, no la conocía. Pero tiene unas paletas súper bonitas. Aparte, el packaging es tiene pinta de ser buena calidad. Y esto, os lo digo, que me lo ha regalado mi hermano pequeño, ¿vale? Luego, la mujer de mi tío, Sumeya, vino el otro día a casa, bueno, pues a cenar con su hermana y bueno, a pasar un rato en familia y tal. Ya la había visto antes, pero ese día vino pues a cenar, a pasar la noche con nosotros. Y me trajo a mí y a mi madre un perfume. Y bueno, me trajo este perfume de Armani, que es que no puede oler más bien, o sea, me encanta. Es este de aquí, viene la talla grande y la mini talla, viene uno de 50 mililitros y uno de 15, y bueno, huele, es que huele súper bien. No voy a poder sacarlo porque yo es que tengo muy poca fuerza en las manos y me acabo de dar cuenta de que me he hecho aquí una herida, no sé cómo, ha sido ahora mismo y no me he dado cuenta. Bueno, no lo puedo sacar, pero igual como no vais a poder olerlo, la cuestión es que es esto y que, vamos, que me ha encantado. Muchas gracias desde aquí, te lo digo. Shukran bezef Sumeya, shukran al helkado, ella no entiende el castellano. O kan shakrako, lehleja tekalia. Y bueno, vamos a seguir. Por último, de maquillaje, estoy a pack de Sleek, que me lo ha regalado mi marido. Y bueno, vienen cuatro artículos. Como pone aquí, pues llene una paleta de iluminadores, un iluminador líquido, unos pigmentos sueltos y una brocha. Y bueno, vamos a empezar por la brocha quizá. Es una brocha súper, súper, súper suavecita, pero súper, o sea, me encanta. No sé si tiene número, no tiene número, no lo sé, no tiene ningún número, pero es que es
vamos, o sea, me encanta, es súper suave la brocha. Luego los pigmentos son una maravilla, pero una auténtica maravilla, son estos de aquí. Son el tono, no sé si tienen tono, sí, tienen que tener. El tono trans creo que se llama. Y bueno, mirad. Son un tono así dorado, dorado cobrizo. Estoy solo poniendo el exceso que hay aquí alrededor del tapón, porque no los voy a abrir ahora, porque si no puedo montar aquí una fiesta de pigmento. Súper bonitos. Tienen glitter y bueno, es que mirad. Me encantan, me encantan. Luego, el iluminador líquido también es precioso. Este es el tono Popping Bottles, no sé, la pronunciación no sé. Es de estos que viene con pipeta, pero bueno, yo estos los uso así, cogiendo, poniendo y arreando. No uso la pipeta porque es que es precioso, es un tono dorado, más bien color champán. No es un dorado dorado, sí, más bien, no sé si lo podéis mirar, ahí lo veis. Es precioso. Y luego la joya de la corona, por lo menos para mí, lo que más me ha gustado, es la paleta de iluminadores. Es preciosa. A ver si la estoy haciendo del revés. No, bien. Ah, vale, que viene. No, viene cerrada. No, aquí. Es así la paleta. Tiene 4 iluminadores, tiene su brocha, ay, su brocha, lo estaba haciendo aquí tal y como lo veía en el espejo. Tiene su brocha y bueno, son colores preciosos. A ver, os los voy a abrir. No sé si voy a poder. Ahora. Mira, así quizás veáis mejor los colores. Son preciosos, me encantan, vamos. Este seguro que me va a encantar, este de aquí. Porque son los tonos que yo uso. Es el de abajo. Es muy parecido al líquido. Es un tono así champán. Bueno, la paleta se cierra con imán. Es preciosa, el diseño es súper bonito. Y me ha encantado. Así que muchas gracias, Maridín. Y luego os voy a enseñar 4 cosas que no son de maquillaje, pero que también son regalos y ya aprovecho y os lo enseño en este vídeo. Lo primero es este organizador de metacrilato, que me lo ha regalado mi cuñada Neswa. Y bueno, es de Primark, que es de estos que tienen la tapa que se quita. Y bueno, no sé lo que pondrá aquí, pero lo vi, me gustó. No me lo iba a comprar yo por el tamaño, para transportarlo de ahí a aquí, y no lo cogí. Entonces ella se lo cogió para ella, en teoría, y cuando estábamos en casa, pues me dijo, toma para ti. Y nada, pues eso, esto, Shukran Bezdef, Neswa. Luego, mi hermano mayor, Ayub, me regaló este bolsito de Zara, súper cómodo, para llevar así cruzado, el móvil, nada, llevas aquí el móvil, luego aquí esto se abre y es como un monederito por dentro, llevas aquí pues las tarjetas, el carnet de conducir, lo que tú quieras, luego aquí lleva para llevar las monedas y aquí lleva para poner los billetes, o sea que es como un monedero, pero en plan así para colgártelo y llevar más cómodo. Y me encanta. El color me encanta. Estaba en negro y yo quería cogerme. Me dijo que me cogiera algo y me cogí esto. O sea que, shukran bezdef ayub. Muchas gracias, hermano querido. Y luego, mi cuñada Ptisem me regaló estas pinzas para la cocina también. Súper monas. Tienen así como manoplas, son de goma. Y bueno, se cogió 2, una para ella y otra para mí. Y muy cookies. Y luego mi hermano pequeño, Sufian, me regaló este bolso. Esto fue esto y esto, que no os lo he dicho, pero os lo tengo que decir. Esta paleta y esto me lo regaló mi hermano Sufian, pero fue para el regalo del amigo invisible. Que hicimos el amigo invisible y le toqué yo y me regaló esto.
Grabé el vídeo del amigo invisible. No me ha dado tiempo ni a editar ni a colgar. No sé si os interesa todavía verlo o ya ha pasado tiempo y no os interesa. Pero grabé todos los regalos de toda la familia, pues cómo nos los dábamos y todo. Si queréis verlo, dejádmelo en comentarios y yo durante estos días lo edito y os lo subo, ¿vale? Bueno, pues eso, que me regaló este bolso. Mira, me pega con el jersey que llevo hoy. Bueno, con el body este que llevo hoy. Es así, es de la tienda Accessorize, creo que se llama. Es que no sé pronunciarla, pero a ver si tengo la etiqueta aquí. Bueno, aquí está media etiqueta porque quitó el precio por lo visto. Bueno, es esta que se llama Accessorize, creo, que aquí también hay. Y luego, bueno, es color verde, súper bonito. Esto de aquí es pana, esto no, pero esto es pana. Y se cierra con tac. Y nada, muy cuco. Y ya estamos. Eso es todo. Sí, no hay más. Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo, que me dejéis un comentario, me dejéis vuestros likes. Si os gustan este tipo de vídeos, no olvidéis de suscribiros al canal porque tengo muchas novedades, muchas cosas que enseñaros. De hecho, vinimos con las manetas facturadas a tope. Y nada, que eso, que me alegro de estar otra vez con vosotras aquí en casa, tranquila, haciendo vídeos. Os mando un beso muy grande y nos vemos en el próximo. Adiós.